amigos de Chicago Latino TV, bienvenidos. Soy Jenia Herrera. Me encuentro en el Global Latino Fest, un evento donde se da el cierre del mes de la hispanidad. Aquí vienen diferentes personalidades, empresarios, para celebrar el ser latino. Se han presentado grupos folclóricos. Vamos a estar hablando más adelante con personalidades, también con personalidades de los medios masivos de comunicación y con personas influyentes, líderes, quienes hoy recibieron nominaciones en este majestuoso evento. Porque el ser latino sí se vale. Estoy con Marta Saldaña, una de las promotoras a través de los medios masivos de comunicación y quien me invita a este maravilloso evento. Marta, bienvenida a Chicago Latino TV. Oye, súper contenta porque es la primera vez que voy a estar aquí contigo, Jenia. Yo la quiero mucho y la respeto. Así que fabuloso, este es un evento increíble que es con motivo del mes de la herencia hispana, entonces se reconoce lo mejor de las organizaciones, de la comunidad, de los líderes políticos que hacen algo por nuestra comunidad. Entonces es un evento súper bello, que es el octavo evento anual que se hace. Antes era Vive la Hispanidad, ahorita se llama Global Latino Fest, así que lo tienen que anotar, cada año siempre es en el mes de la herencia hispana, y este es un grandioso cierre. Bueno, aquí podemos ver ahorita el ballet folclórico de Chicago con un carnaval haciendo lo máximo con estos bailes preciosos. Bueno, y tenemos al payo, tenemos música, comida, lo mejor de nuestra comida latina. ¿Qué más te puedo decir? Es un evento que para disfrutar, de verdad, y tú lo estás viendo. Sí, de verdad está increíble todo, pero quiero hablar de la causa con la que se está desarrollando este evento, y es educación. Háblanos de ese punto que me parece importante de resaltar. Claro que sí. Este año una de las organizaciones a la que se va a beneficiar, porque lo que se recaude de los sponsors y todo, parte va para Resurrection Projects, que es una organización sin fines de lucro que ayuda a los jóvenes que desertan de las escuelas a que regresen y tienen la casa, que también ahí les ayudan, los motivan y los ayudan a que regresen a la escuela. Así que es súper importante que a nuestros jóvenes estudiantes, a los jóvenes que son los próximos líderes de la comunidad y del país, que se les apoye de esa forma. Así que este evento Global Latino Fest ayuda un poco o mucho en eso. De mi blog es www.martasaldana.com, bueno, y ahí pueden enterarse de chismes picositos, de los martillazos, de todo lo que pasa en Chicago y en la farándula nacional e internacional. Ya saben, martasaldana.com, y también el Facebook, que también ahí pongo cosas. Tengo ya también mi fanpage, no es porque tenga yo sea artista ni nada, sino porque ya tenía suficiente. Tú sí eres una personalidad, ¿no? Sí, señor, usted es una personalidad. Así que también tenemos fanpage, porque ya tenemos más de 5,300 amigos en Facebook, así que abrimos nuestra fanpage. Estamos fascinados, la verdad que no hay que más que agradecerle a Dios por todas esas grandes oportunidades y por tenernos y estar disfrutando de este evento y de verdad de conocer gente tan maravillosa como tú, Jenia, que yo te estimo mucho y te respeto. Gracias. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros en Chicago Latino TV. Muchísimas gracias, ya saben, en martasaldana.com ahí me pueden encontrar. David, bienvenido a Chicago Latino TV. Bienvenido, y de hecho sí, la primera vez, ¿eh? Gracias por estos momentos. No, gracias a ti por estar con nosotros. David, ¿qué tal te ha parecido el evento? Háblanos un poco del evento, tú que eres una de las personalidades locales acá, de que dije al principio de la que iba a entrevistar. Fíjate, me encanta el evento porque están promoviendo diferentes culturas. Ahorita, por ejemplo, estábamos disfrutando un poquito de Panamá, va a haber un poquito de México. Y fíjate que hay veces cuando sabes de alguna cultura, aprendes a respetarla. Y qué bueno que hay ese tipo de eventos para que tengas exposición. Muchísimas gracias, David. ¿En qué te hallas ahora? ¿En qué te encuentras? Cuéntanos, sé que estás de corresponsal del Gordo y la Flaca, pero ¿qué más proyectos hay? Aquí a la audiencia de Chicago Latino TV, por favor, una primicia. Mira, hago un poquito de Movimiento TV, es un programa de cable, también un reality show que se llama Duelo de Princesas. Ayudo con algunos shows de Univision, pero reporto para el Gordo y la Flaca desde aquí de Chicago, y lo que venga, conducción y un poquito de todo. Ahora sí que de chile, de mole y de sale, todo ahí. ¿Dónde la gente puede conseguirte? Háblanos de un website, tu Facebook, para que toda esa fanaticada que siempre está ahí detrás de David. Mira, el Twitter es David M Radio, arroba David M Radio, y en el Facebook, para que le hagan like, es David Miranda Chicago. Así de sencillito y carismático. Chicago Latino TV, qué honor,
estar con nosotros. El honor es mío y que reconozcan el trabajo que hacemos, porque estamos solamente para ayudar, para educar y para promover lo que es la comunidad latina, enseñarla a otras comunidades y de alguna manera que las dos comunidades se conozcan y podamos ser mejores amigos y podamos colaborar al mundo mejor. A mí me encantó las palabras que me decías y es que todo lo que haces es a favor de la comunidad latina y de verdad que eso es interesante ver esa lucha y participar en este tipo de proyectos de desarrollo social, especialmente en el tema educativo. ¿Qué estrategias se están llevando a cabo ahora para disminuir los niveles de deserción escolar por parte de la comunidad latina? La verdad es que deberíamos de seguir luchando para poder mantener, porque una de las bases para mí es la educación. Yo represento al Museo del Holocausto y se llama el Museo del Holocausto y Educational Center. Es un centro de educación. Principalmente nos basamos en educar a nuestros niños, en enseñarles a que hay que tener respeto entre todos, porque tragedias como el Holocausto que sucedió en los años 30 no queremos que vuelva a suceder. Entonces es para mí tan importante que los niños regresen y hay que luchar para que la educación sea lo primero, porque es la única manera que vamos a salir adelante. No, y el problema de deserción escolar y la falta de educación genera este tipo de problemáticas también de intolerancia y resentimiento social. Por supuesto, porque no hay, yo creo que entendimiento entre los humanos. El estar educado, el tener una profesión, te ayuda a poder entender mejor. Y algo que a mí me gusta es que no solamente somos la comunidad judía y la comunidad latina. Trato de incluir otras comunidades, educarnos. Educarnos a conocernos, porque todos, todas las comunidades tenemos algo precioso que dar. Y eso es lo que yo me dedico todos los días. Voy a mil eventos, platico con los niños, platico con los adultos y trato de hacer de que todo mundo se eduque y estemos todos unidos. La gente que quiera saber más acerca de tu causa y de lo que, y los proyectos que estás llevando a cabo, ¿dónde se pueden localizar? ¿Dónde pueden comunicarse contigo? Bueno, el lugar donde me pueden encontrar es el Museo del Holocausto. Que pregunten por Fanny, todo mundo me conoce y por favor, o sea, en lo que podamos colaborar, me encantaría que se comuniquen conmigo, que me encuentres, que podamos trabajar juntos. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Un honor, mil gracias. Me encuentro con Milena Tous, ella es la presidenta de la agencia Multilatino Marketing. Ella es una de las que no solo preside la agencia, sino también hoy está organizando este maravilloso evento y sobre todo por la causa social que se está promoviendo, que es la educación. Bienvenida a Chicago Latino TV. Gracias, gracias por estar aquí con nosotros celebrando este Día de la Hispanidad. Cuéntame el propósito del evento, ya hablé, bueno, se dieron reconocimientos a personalidades de diferentes ámbitos sociales y empresariales. Sin embargo, me gustaría preguntarte cuál es el propósito principal del evento. Bueno, mira, son dos propósitos realmente. Uno, destacar a todos los líderes latinos en las diferentes áreas, porque tenemos tanto para celebrar, tanto que nuestros líderes están contribuyendo a esta gran ciudad de Chicago, y queremos durante este mes de la herencia hispana destacarlos y decir todo lo bueno que estamos haciendo. Y por otro lado, a apoyar a estas organizaciones como en la parte del arte y como en la parte de educación, porque la educación es el futuro de nuestra gente, de nuestra comunidad. Bueno, háblanos de la agencia Multilatino. Háblanos del propósito, del objetivo de por qué fue concebida y por qué fue creada esta agencia. Bueno, para servir a los clientes, a las compañías y que están buscando hablarle a nuestra gente en el mercado latino. Hablarle durante, con promociones, durante los medios, de hacer todo lo que podamos para poder comunicarnos entre el producto y nuestra gente, que es básicamente lo que hacemos en Multilatino. Bueno, háblanos de un blog, de un website donde la gente pueda solicitar tus servicios. Bueno, nuestro website se llama multilatinomarketing.com y pueden visitarnos y de esa manera poder contactarnos para cualquier programa, servicio o promoción que quieran.
la cantante colombiana Jenia Huitrago. Jenia, si supieras que me están confundiendo, me pone en el Facebook. Felicidades a Jenia por la música, pero increíble que me puedan comparar y confundir con una persona tan increíble y con ese carisma tan impresionante que tiene. Bienvenida a Chicago Latino TV. Bueno, muchas gracias, tocaya. Bueno, para mí también ha sido un placer. Me han confundido también. Es más, en un evento que tuve me dijeron, y con ustedes Jenia Herrera. Y yo, oh por Dios, ok. Yo soy Jenia, es un honor. De todas maneras, estamos en el mismo nivel de personalidades, de carisma, de géneros. Y bueno, encantada de estar contigo. ¿Qué tal te ha parecido el evento, Jenia? Súper, precioso, muy lindo, muy organizado. Una participación muy linda y me ha encantado. Desde las exposiciones hasta los bailes típicos que he visto, me ha fascinado. Tú como latina, ¿qué implica y qué sientes de poder participar en estos eventos que hay personalidades importantes de diferentes ámbitos socioeconómicos? ¿Qué opinas al respecto? ¿Cómo te sientes? Bien, porque la gente latina nos encajamos, nos las llevamos súper bien, tenemos como el mismo carisma, la misma energía, y de verdad que estar en un evento de estos tan conocido y tan importante es un privilegio. Jenia, tú vas a estar más adelante con nosotros en una entrevista de tu perfil y todo, pero ya ahora, ¿dónde puede conseguirte la gente? Estás ahora, vas a tener un nuevo evento, tuviste hace poco un lanzamiento, pero háblanos acerca de ese próximo evento que vas a tener para ir promocionando a la audiencia de Chicago Latino TV. Ok, muchísimas gracias por preguntar. Sí, el evento que tuve la semana pasada o la vez pasada fue del video premier de, bueno, lanzamiento de mis dos videos musicales. Y próximamente voy a tener ese lanzamiento oficial de mi disco. Entonces estoy súper emocionada, muy contenta. Y también invito a todas las personas que nos están escuchando para que visiten mi página en Facebook, Jenia Music. Jenia Music. Y también en Twitter, Jenia Music. Y próximamente a JeniaMusic.com en mi página web. Muchísimas gracias, Jenia, por haber estado con nosotros. Gracias por invitarme. Y bueno, me cogiste de sorpresa, pero es un placer compartir contigo. Y gusto en verte. Igualmente, gracias. Gracias. Bueno, y me encuentro con la reina de la Sociedad Cívica Mexicana 2012-2013. Bienvenida a Chicago Latino TV, qué honor y felicidades por esa corona. Muchas gracias. ¿Qué tal te ha parecido el evento? Muy bonito, es un orgullo estar aquí, haber sido invitada, y especialmente ver todas las mujeres latinas que anunciaron y las que ganaron. Es un honor estar aquí, también representando a la otra mujer latina ganadora. Fuerte. ¿Qué tal te han parecido las muestras públicas de distintos países? Pues me pareció espectacular también el ballet folclórico del maestro Víctor Soria, que fue involucrado mucho con el certamen que yo gané de la Sociedad Cívica Mexicana, y pues hicieron un show espectacular. ¿Dónde la gente puede localizar, dónde la gente puede saber más de las próximas audiciones a Sociedad Cívica Mexicana para el próximo año, todas las chicas que están interesadas, que son de origen mexicano? Pues, y yendo a los eventos de la Sociedad Cívica, es muy importante, ellos tienen su website donde ahí pueden buscar la información, las invitaciones de los eventos, y ahí se pueden encontrar. ¿Hay alguna página Facebook, Twitter o algo donde la gente pueda contactarlo, algún correo electrónico? Sí, la página de Facebook de la Sociedad Cívica Mexicana, así se llama. O también la mía, Arlet Gutiérrez, que yo soy la reina, yo también ahí estoy siempre apoyándolos mucho. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros en Chicago Latino TV. Sí, muchas gracias a ti, Jenia, mucho gusto verte. Igualmente. Gracias.